Siempre parece que hay una dicotomía entre los amantes y embellecedores de la parte más tecnológica y el sector más crítico. Yo creo que son dos visiones que se complementan y que nos arrojan luz sobre algo que me parece importante aquí destacar. Por eso el título en inglés lo cambié de la ponencia. Y planteaba si realmente Internet, las redes sociales, permiten la democratización o qué potencial de democratización tienen y realmente si nos van a servir para hacer la revolución social. Y lo voy a hacer desde una perspectiva crítica que complementa lo que acaba de estar presentando ahora Paco y que me parece importante destacar. Porque cada vez proliferan más los discursos alrededor de las potencialidades democratizadoras de Internet y de las redes sociales. Incluso, ya bastante recientemente, se nos prometía que contribuirían a la creación, no solo a escala nacional, sino incluso a escala mundial, de una especie de ágora ateniense. El espectro teórico en el que se mueven estos discursos abarca desde la consideración de Internet y de las redes sociales como, en cierta medida, complemento de los procedimientos y técnicas utilizadas para lo que llamamos democracia representativa, y se habla, por lo tanto, de democracia digital, y, por otra parte, sus potencialidades para generar incluso nuevas formas de ciudadanía en el camino a lo que podríamos entender como una nueva democracia directa y participativa de corte horizontal. Bien, yo lo que voy a exponer aquí es fruto de una investigación que estamos desarrollando, en la que participa también la Universidad de León, pero está dirigida desde la Universidad de Granada, enfocada más a lo educativo, donde nos planteamos de alguna forma si las redes sociales están contribuyendo a construir una ciudadanía en el ámbito de lo que serían chicos y chicas adolescentes, en torno a 12, 13, 14, hasta los 17 años, y en qué medida realmente el uso de las mismas les potencia esa nueva forma de participación o de estar en la sociedad de otra forma más comprometida. Por eso lo que voy a reflejar es fruto de esta investigación. Y en esta reflexión lo que me planteo es en qué medida Internet y las redes sociales están cambiando actualmente, en estos momentos, las relaciones entre el poder y la ciudadanía, incluso si efectivamente suponen otra forma de construir ciudadanía y participación política democrática mediante lo que todo el mundo entendemos que es movilización social, incluso si se avanza en un sentido de democracia fuerte y directa, incluso con la posibilidad de lo que algunos llaman llegar al autogobierno participativo. Pero por otra parte me planteo, y lo digo porque esto es en torno a estos dos ejes en lo que va a girar la ponencia que voy a hacer, y realmente yo tengo que decir que frente a mis colegas que han venido interviniendo soy bastante más pesimista. Dicen que los pesimistas solemos ser realistas más informados. No lo creo, simplemente quizá tenemos una visión menos optimista, pero sí que voy a oscilar más en este segundo eje, planteándome si más bien, frente a este modelo de llegar a construir una ciudadanía y participación política democrática, si no estamos más bien ante una cierta idealización sobre lo que pueden ser las grandes potencialidades de Internet y de las redes sociales, en donde de alguna forma el compromiso cívico está delimitado y domesticado comercialmente por los dueños de este ciberespacio virtual, que son quienes en definitiva controlan las posibilidades y los límites de una cierta pseudo ciudadanía cautiva en el reino del ciberespacio. Ya algo de esto apuntaba Paco anteriormente. Bien, los puntos que voy a tratar son cinco básicamente, muy rápidamente. El primero que me planteo es justamente esta pregunta en torno al tema, una cierta introducción. Un segundo punto donde pongo un ejemplo concreto que se desarrolló y además con el apoyo de Democracia Real Ya.
Un tercer punto donde hago un análisis más crítico de los riesgos, de los peligros de este modelo, incluso voy a hablar de lo que se llama el ciberactivismo para vagos de salón. Voy a hacer un, ya que lo mencionó Paco, voy a hacer una breve alusión a cómo se refleja todo esto en lo que fue la revolución de la primavera árabe, la revolución digital. Y por último, si realmente podemos llegar a lo que podemos entender como utopía democrática de la ciudadanía cibernética. ¿En qué medida? Bien, yo creo que estamos pasando, como diría Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, que lo estaba comentando el otro día en una conferencia en Cuba, que estamos pasando de los medios de masa a la masa de medios. Internet tiene una característica que nos permite a cada uno de nosotros hoy tener un medio de comunicación, gracias a una tecnología, yo creo que bastante elemental. Es decir, no hace falta ser un sabio tecnológico para utilizar Internet. Son tecnologías relativamente baratas, no hace falta ser muy rico para equiparse de un teléfono inteligente, de un iPad, incluso de un pequeño ordenador. De hecho, hace poco estaba dando una conferencia delante de estudiantes y mientras yo hablaba, la mayoría, en vez de mirarme a mí, lo que miraban era su teléfono, porque estaban enviando tweets, es decir, pequeños mensajes que resumían lo que yo iba diciendo en 140 caracteres o lo que ellos pensaban en torno a otras cuestiones de 150 caracteres. Por lo tanto, yo sí que creo que Internet está permitiendo que cada ciudadano, cada ciudadana tenga acceso a una información sin depender actualmente de los grandes medios que eran los que suministraban tradicionalmente la información. Estos nuevos dispositivos tecnológicos hacen que cada ciudadano, que cada ciudadana no sea únicamente receptor de información, sino que también la pueda producir. ¿Por qué? Porque antes los medios de comunicación nos trasladaban información y lo único que, aunque estuviéramos en desacuerdo, aunque creyéramos que eran insuficientes, lo único que podíamos hacer era expresar nuestro desacuerdo en nuestros círculos cercanos, nuestros comentarios con la gente conocida, pero en cambio hoy no solo los podemos expresar, sino que además podemos emitir información. Por consiguiente, sí que tengo que reconocer que ha acabado el fin del monopolio de la información que han ejercido habitualmente los grandes medios dominantes en nuestras sociedades. Hoy todo el mundo produce, o al menos puede producir información, en el norte, evidentemente. No olvidemos que hay una gran brecha informática, se llama así, la brecha digital. Pero yo creo que tendríamos que llamarla brecha electrónica, incluso brecha eléctrica. ¿Por qué? Porque casi la mitad de la población del mundo, el 40%, vive con menos de 2 euros al día y por consiguiente no tiene acceso tampoco a la electrónica. Vamos, por no tener, no tiene acceso ni siquiera a la electricidad. Hay 1.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso ni siquiera a la electricidad. Salvando esta brecha digital, podríamos decir que efectivamente cada ciudadana, cada ciudadano es un actor en la web, es decir, puede comunicar. Y las redes sociales han amplificado este fenómeno, porque hasta ahora se hablaba de Internet habitualmente con esa posibilidad de tener un blog, de escribir la propia versión, de editorializar, etc. Pero en los últimos años han aparecido lo que llamamos redes sociales, Facebook, Twitter. Y además esto va muy rápido. Si hubiésemos hablado hace 4 años aquí de estos temas, no hubiésemos mencionado para nada a Twitter, ni a Facebook, ni siquiera el iPad. Nada de esto existía hace 4 años, lo cual quiere decir que estamos todavía en el alba de lo que Internet puede suponer como cambios importantes. De hecho, si tuviéramos que hablar dentro de 5 años aquí de este mismo tema, posiblemente Facebook no tuviera la importancia que tiene ahora. Hace 3 años hablábamos de MySpace y nos preocupaba muchísimo y ahora prácticamente ha desaparecido. En este contexto es donde quiero plantear de alguna forma si las redes sociales potencian realmente la participación o por el contrario lo que hacen son en definitiva banalizar ese compromiso cívico y convertirlo casi en algo folclórico. La fe en las bondades de las tecnologías no es algo nuevo en nuestro siglo.
De hecho, se dice, tradicionalmente se cuenta de uno de los colaboradores de Marconi. Marconi fue el precursor de la comunicación sin hilos. Le comentó una vez al inventor, bueno, una vez que ya habían logrado el primer éxito de esa comunicación sin hilos, le dijo aquello: ya podemos hablar con Florido, con Florida, con el estado de Florida. Entonces Marconi, que era bastante socarrón, le contestó: pero tenemos algo que decirle a Florida. Por eso creo que no podemos ser ingenuos, no podemos olvidar que ha sido la sociedad moderna capitalista la que ha generado un determinado tipo de tecnología que a su vez produce determinadas herramientas, métodos y procedimientos con unos fines muy determinados. De hecho, desde la revolución industrial no es posible separar la ciencia y la técnica de los intereses económicos y sociales a los que sirven y en función de los cuales han sido potenciadas unas determinadas orientaciones en la ciencia y unas concretas aplicaciones en la técnica. En general, la mayoría de los expertos y expertas están de acuerdo en que las herramientas y las máquinas creadas por el ser humano transforman a los propios seres humanos, no solo porque nos imponen su propio tiempo y su ritmo de trabajo, sino porque poco a poco van dibujando incluso el horizonte del desarrollo posible y, por lo tanto, del desarrollo probable. Y por eso Internet y las redes sociales se han convertido en tecnologías dominantes en nuestra sociedad global, que están marcando relaciones, están marcando hábitos, están marcando estilos incluso de consumo. Yo creo que incluso ha transformado la forma en que nos comunicamos y, en consecuencia, en la que nos vinculamos. Por eso, frente a una visión aséptica, neutral, que podríamos decir, ahistórica de la tecnología, que de hecho lo que pretende en definitiva es ocultar los intereses y las fuerzas que han llevado a su gestación, debemos ser conscientes de que las tecnologías, todas las tecnologías, tienen política. Los medios que ahora denominamos tradicionales, los que siempre hemos considerado más o menos tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, antes que proporcionar información o favorecer la comunicación entre los usuarios y las usuarias, y esto siempre lo han tenido claro los dueños, más que ser uno de los pilares de lo que se podría decir el modelo democrático, han crecido, se han reproducido, se han concentrado bajo la consigna de manejar a las masas en su alianza con los poderes económicos. Y ahora más que nunca. De hecho, todos hemos oído hablar de WikiLeaks. La pregunta es, ¿qué ha demostrado WikiLeaks? No Assange, no hablo de Assange, sino del fenómeno de WikiLeaks. Ha demostrado que, en definitiva, sobre cuestiones fundamentales, fuera la guerra de Irak, la invasión de Afganistán, la diplomacia de Estados Unidos, sobre cuestiones fundamentales sobre las que creíamos estar bien informados, en realidad ignorábamos prácticamente todo. Y WikiLeaks, lo que ha hecho al difundir el material bruto sobre, por ejemplo, los excesos de la represión de Irak, es decir, algunos aspectos incluso periféricos, los crímenes cometidos en Afganistán, o incluso sobre los análisis que hacían en las embajadas de Estados Unidos, lo que nos ha dado es una cantidad de información astronómica que ignorábamos. En conclusión, parece que la opinión pública no existe o está prácticamente moribunda. ¿Por qué? Porque lo que es el reflejo de los medios de información de masa. La idea que yo puedo tener de lo que ocurre, por ejemplo, por poner algo alejado de nuestro entorno inmediato, de Timor Oriental, solo lo tenemos por lo que hemos leído en la prensa, en todo caso, por lo que hemos escuchado en la radio, por lo que hemos visto en televisión o internet. No es mi propia experiencia lo que me da ninguna información prácticamente. Puedo tener idea positiva, negativa, la idea que sea, pero esa idea es en función de lo que he consumido mediáticamente. Por lo tanto, sí que parece que se mantienen discursos hegemónicos, prácticas comunicativas normativas y estructuras de relación humana que establecen unas determinadas condiciones de poder. La pregunta entonces que me planteo es: ¿puede alguien creer que la revolución vendrá a partir de estas herramientas tecnológicas? Es más, es una pregunta que se hacía Manuel Castells, uno de los sociólogos que tiene más repercusión mediática. Y él se preguntaba en concreto, siendo Facebook, siendo Twitter, empresas, ¿qué clase de revolución permitirían?
Porque lo que es cierto es que se ha consolidado un control oligopolístico de unas cuantas megacorporaciones sobre buena parte del núcleo de la red global de los medios de comunicación. En definitiva, los procesos de dominación y desigualdad presentes en las redes sociales reales no están siendo amplificados en las redes sociales virtuales. Un ejemplo: Google, Yahoo, todos estos sitios de buscadores que buscan en función de la relevancia de palabras clave, de la popularidad de los términos buscados, de los vínculos con otros sitios. Cuantos más usuarios utilizan unos vínculos determinados, más arriba suben esas fuentes en la googlearquía, lo que llaman la googlearquía. Esto tiene un efecto dominó. Es más probable que los usuarios elijan un vínculo en las primeras páginas de resultados. Por ejemplo, la búsqueda de temas africanos, esto lo digo porque es una de las cosas que estábamos investigando, utiliza poquísimas fuentes africanas, ya que no están en el primer grupo de resultados, no solo porque no suelen ser ellos mismos quienes más los manejan, sino por esa brecha digital, electrónica y eléctrica que hablábamos antes. Por lo tanto, tiene ese efecto dominó. La relevancia engendra relevancia. En este contexto que vengo describiendo es en el que han surgido términos que ya han utilizado aquí Paco y los anteriores ponentes de tecnodemocracia, tecnopolítica, democracia electrónica, netizen, e-governem. Yo creo que tratan de alguna forma de redefinir una nueva y futura forma de democracia, más democrática se supone, más participativa, más igualitaria. Sin embargo, dentro de esta nueva imaginería, yo lo que me pregunto es si no se están imponiendo las visiones que, sin dejar de alguna forma de alabar sus potencialidades, lo que las están es recluyendo en el ámbito del desarrollo y profundización del modelo de democracia representativa, específicamente centrándose sobre todo en el voto electrónico. Ya sabéis que la Universidad de León ha sido una de las pioneras de un equipo de trabajo donde ha desarrollado todo el tema del voto electrónico para varios estados. Incluso en la recogida de información de la ciudadanía al estilo de un gran sistema de encuestas. Otros, de hecho, sugieren mejorar la comunicación entre la ciudadanía y sus representantes políticos, de alguna forma complementando las insuficiencias participativas. Pero todas estas líneas no dejan de apostar de alguna forma por la mejora de la democracia representativa. Un ejemplo de ello, o una de estas apuestas, es Democracia 4.0. Y decía que era una iniciativa apoyada por Democracia Real ya inicialmente. ¿Qué era lo que proponía esta iniciativa? Decía que la ciudadanía tenía que participar directamente en la toma de decisiones que la afectan desde su casa a través de Internet. El argumento que se utilizaba, el equipo de tres personas que inicialmente lo diseñaron, era que ya que hay 35 millones de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, votantes, a quienes representan 350 diputados y diputadas, existe la posibilidad de descontar una pequeña cuota de representación por cada ciudadano, en concreto una 35 millonésima parte, la cuota de soberanía que nos corresponde, para que cada uno de nosotros y de nosotras podamos participar por vía telemática, si lo queremos así, el que quiera participar al menos, en las votaciones del Congreso. Como todos los diputados representan en conjunto a la soberanía popular, a todos se les restaría de alguna forma la parte proporcional correspondiente al número de ciudadanos y ciudadanas que decidiesen utilizar su derecho a votar. Esto supondría, según esta iniciativa, que por cada 100.000 ciudadanos y ciudadanas que votaran online, un escaño volvería al pueblo. Si fuera 1 millón, pues 10 escaños para la ciudadanía. Según la propuesta, el control sobre las decisiones tomadas en el Parlamento por parte de las personas crecería. Los presupuestos, los recortes sociales, las medidas más polémicas que estamos viviendo cada viernes, sí, y cada jueves también, aquellas que tuvieran más trascendencia podrían ser evaluadas y controladas por los destinatarios de las mismas, lo que obligaría de alguna forma a los diputados y a las diputadas a tomarse más en serio su trabajo, dicen, a sabiendas de que muchos ojos les fiscalizarían. En definitiva, lo que plantean es que se le eliminaría de alguna forma ese actual cheque en blanco
que suponen las elecciones y que se constituiría de esta forma una democracia más responsable y exigente. Lo cierto sea en esta iniciativa o en otras es que la participación en las redes sociales está cambiando el panorama de las propias prácticas democráticas. Desde el rol de los partidos políticos, y de hecho, como nos acaba de exponer Paco, su utilización de la utilización de las redes en las campañas y en el trabajo político posterior, no solo de Obama, sino también aquí en el contexto nacional, hasta la presión a través de las redes. Por ejemplo, el caso de Wikileaks que vimos antes, tratando de que haya una mayor transparencia de los gobiernos, de los bancos, de las grandes multinacionales y de sus prácticas. Pero tampoco podemos hacer una lectura demasiado optimista sobre la participación en Internet y las redes sociales como construcción de una democracia más inclusiva. Y voy a pasar a esta segunda parte que, de alguna forma, planteo las dificultades o los peligros, que me parece importante. La primera que vimos es la brecha digital, ya no solo en el acceso a la electricidad, en el acceso a Internet, sino en el acceso a la web 1.0, ¿a quiénes? Ya no solo en el sur, sino a las personas mayores, en las zonas rurales, es decir, en muchos ámbitos que prácticamente no están y no definen, sobre todo, a hombres blancos, varones occidentales del norte, europeos, con cierto nivel económico, etc. Pero también una brecha digital en la web 2.0. ¿Quién produce los contenidos y las propias relaciones en el ciberespacio? Como esto, abundaré un poquito más adelantemente, pero realmente lo que me planteo ahí en esa brecha de la web 2.0 es si realmente se ha democratizado el acceso a la red y se ha democratizado la producción de contenidos. Pero me preocupa otra dificultad, es lo que se denomina entre los expertos y las expertas el voyerismo 2.0. ¿Qué plantean con este tema del voyerismo 2.0? Es que el uso más habitual de las redes sociales entre los jóvenes se centra sobre todo en el contacto y la creación de amistades y las relaciones, así como en el entretenimiento y el conocimiento de vidas ajenas. Facebook, Twitter, todo esto que estamos permanentemente adentrándonos. De hecho, la mayoría de las personas que utilizan las nuevas tecnologías no las utilizan para aumentar su conciencia crítica. La mayoría lo que lo utilizan es de forma lúdica, ya sea para consumir música, cine, videojuegos. Es un mecanismo de pasatiempo que absorbe tanto tiempo que hay menos tiempo que consagrar al resto de la actividad. Por lo tanto, parece que esos son los datos reales, al margen de nuestros deseos. Tercer peligro o cuestión que nos planteamos es lo que se denomina la infosicación. Lo que Levy definió él más bien como un segundo diluvio, el de la información. Todo es información, por todas partes circula, cada vez con mayor velocidad, convirtiendo la red en un océano de información, en una telaraña compleja y recurrente. Y como dice Noam Chomsky, en el decálogo de las reglas básicas de la manipulación mediática, el primer mandamiento es el de la estrategia de la distracción. Voy a hacer una cita textual de un libro que les recomiendo, de Noam Chomsky, que se titula Armas silenciosas para guerras tranquilas. Dice, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Mantener la atención distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Esta es una cita de su texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. De hecho, cuando se produce una reforma laboral o de las pensiones, cuando nos llegan los recortes, surge simultáneamente una cortina de humo de informaciones, sea el Mundial de Fútbol, el triunfo de la Roja, la prohibición de fumar en los espacios públicos, el caso Bretón, que hacen aflorar vínculos emocionales y difuminan o desactivan el análisis y la contestación a esas reformas. No es porque haya mucha información que se esté mejor informado. De hecho, la sobreabundancia de información
no tiene una relación cuantitativa. A ver, siempre es bueno que haya mucha información. Es mejor eso a que haya muy poca, eso es obvio. Pero la sobreabundancia lo que crea es un efecto narcótico que hace que no me doy cuenta y al mismo tiempo me están ocultando información. Así es como funciona la censura democrática. Antes de las nuevas tecnologías se decía que una persona urbana, estamos hablando de ese contexto del norte, en el mundo occidental, disponía de una jornada, de unos 20 minutos para informarse. Es decir, a lo largo del día tenía como 20 minutos para informarse, pero ese tiempo está reduciéndose porque ahora se consagra muchísimo tiempo no solo a contestar el correo electrónico, sino los WhatsApp que nos llegan continuamente. Cuarto peligro, cuarta dificultad, lo que se denomina ciberbalcanización. Es decir, se están creando comunidades virtuales en Internet y las redes sociales que tienden a centrarse exclusivamente en los temas que son considerados de interés por esa comunidad. Esto en parte pasa, por ejemplo, en la red N-1, no sé si la conocerán, pero la red N-1, que trató de sustituir en cierta medida a Facebook desde otro enfoque, se ha quedado prácticamente reducida a la comunidad informática del 15M. Algunos afirman que esta estrategia, de hecho, al restringir el acceso a la información divergente, lo que hace es limitar las perspectivas de análisis, creando ciberguetos aislados. Aunque probablemente yo también pienso que los grupos virtuales en Internet y las redes sociales no son tan homogéneos, ni los presenciales tan heterogéneos. Por lo tanto, bueno, tampoco es tan preocupante. Otra cuestión que sí me preocupa es el tema del anonimato. Porque el anonimato que permite Internet puede llevar a una disminución de la probabilidad, de hecho, de crear vínculos basados en la reciprocidad y el compromiso. ¿Por qué? Porque lo que está es obstaculizando procesos de confianza y de solidaridad presencial y real muchas veces. Sin embargo, y matizo esta afirmación primera, es que existe evidencia, sin embargo, de que por otra parte, en situación de anonimato, las personas también nos sentimos mucho más libres para expresar nuestras emociones de forma más sincera. Por lo tanto, tiene su boom y su doom, su parte positiva y su parte más cuestionable. Y por último, quisiera simplemente citar otro de los aspectos que me parecen también preocupantes. Son estas nuevas formas híbridas que están surgiendo, formas híbridas de actuar o de interactuar con la red a medio camino entre el consumo y el compromiso social. Voy a poner dos ejemplos. Uno sería el crowdsourcing, es decir, poner en las manos de una multitud una tarea. Existen muchos ejemplos, incluso la Wikipedia, podríamos poner que es uno de ellos, que emplea editores y editoras que de forma voluntaria participan o participamos en la creación de una enciclopedia libre. De hecho, el concepto es simple. Emplear talento que está ocioso, de alguna forma, o que no está ocupado, y luego para lograr un fin colectivo. Hay muchas cosas que nos gusta hacer, además de nuestro trabajo, pienso, o mayoritariamente. Aparte de estar poniendo copas en un bar, podemos hacer otras muchas cosas, y cosas además que estamos dispuestos a hacer gratuitamente o por una pequeña compensación. Pero realmente, este modelo no cuestiona ni corrige el control cultural y social detentado por unos pocos al mando de la industria cultural, económica y política. Es verdad que puede ser una forma de participación social, nadie lo niega, pero sobre todo es una forma de emplear el ocio y el tiempo libre en algo productivo, que en muchos casos nos preguntamos si no acaba realimentando el sistema. Si estas formas, que a veces se llaman formas de gobierno de la muchedumbre, no serán formas sutiles de control en los que ya están predefinidas, de alguna forma, las expresiones, las posibilidades, las alternativas y las opciones. Pongo el otro ejemplo que me parece incluso más significativo, que es el denominado clicactivismo. De hecho, el activismo digital abraza sin demasiada crítica la ideología de la comercialización. Hay una cierta obsesión por el seguimiento de los clics realizados en Internet a favor de una causa, de una ONG, que de alguna forma está aceptando implícitamente las tácticas publicitarias
y de estudios de mercado usados para vender papel higiénico. Que esas mismas tácticas pueden ser usadas también para construir ciudadanía. Esta práctica yo creo que manifiesta una fe, a veces excesiva, en el poder de la métrica para cuantificar el éxito, al estilo típico de las redes sociales que cuantifican el número de amigos y amigas que se posee. De hecho, las ONGs no se cortan un pelo y no se resisten a utilizar esta fuente de apoyos que simplemente consisten en hacer clic con el ratón del ordenador. De hecho, muchas ONGs están diseñando campañas para vagos digitales. Slack activismo se denomina. Slacker es vago y activismo es el sentido de activista. Campañas en las que importan más el número de firmas recogidas o de clics recibidos que el compromiso de esas personas. De ahí que se denomine activismo de salón, el que se hace desde el sofá haciendo clic sobre una pestaña de Facebook, de Twitter, uniéndose así a sus causas. Todos conoceremos Abad.org, que se ha constituido en un lobby a través de la red para influir en los políticos y dirigentes más destacados, como pone en su propia web. O Amnistía Internacional, que tiene también este modelo de ciberacción o cibercompromiso. Eso sí, curiosamente pidiendo siempre una donación tras el compromiso cibernético. Aunque hemos de reconocer que esta forma de participación puede servir también, y no lo dudo, para sensibilizar, para compartir ideas, inquietudes, incluso para demostrar que hay gente preocupada en hacer algo. Pero lo cierto es que el clicactivismo es al activismo social y ciudadano lo que McDonald's es a la comida mediterránea. Una comida con ingredientes sanos que se necesita planificar, elaborar cuidadosamente y que es un espacio de encuentro y de intercambio. Por lo tanto, mis muchas dudas. Por tanto, tenemos que preguntarnos si el fenómeno de la revolución digital parece suceder exponencialmente, excepcionalmente, de hecho, porque la acción colectiva no parece que florezca en la red. Y cuando florece, tenemos que preguntarnos si ha habido una revolución digital. Por eso quiero analizar aquí, muy brevemente, que va a ser lo penúltimo que diga, el fenómeno de la denominada primavera árabe. Enlazando con lo que planteaba antes Paco, que ya manifestaba sus críticas respecto al mismo, sus aspectos más críticos, es cierto que lo ocurrido en febrero de 2011 y que tuvo su culmen en la caída de, con la caída de Hosni Mubarak, parece apuntar a Internet y a las redes sociales, Facebook y Twitter, así como a los mensajes vía teléfono móvil, según nos lo presentan en los medios de comunicación. Los titulares que aparecían en los medios era una revolución de las redes sociales que hace avanzar la democracia. De hecho, se repitió constantemente este mensaje. Parece, por lo tanto, considerarse las redes sociales como las nuevas armas que hoy llevan los ciudadanos y las ciudadanas en las calles para enfrentarse al poder. Son los celulares, como se suele decir en Latinoamérica, que diseminan mensajes de texto, textos libertarios, o los Twitter y Facebook, que dejan de transmitir banalidades y minucias privadas para compartir la información relevante que muchas veces ocultan los medios al servicio del poder. Esto es más o menos como lo describía. Pero recordemos, por hacer un poco de historia, que la primera vez que la prensa empezó a hablar de revolución Twitter fue en Irán, durante aquellas fallidas protestas del 2009. Pocos se pararon entonces a pensar que el número de usuarios de Twitter en Irán, unos 8.000, los convertía en una minoría muy pequeña, sobre todo porque entonces no era posible tuitear en farsi, que es la lengua local. La activista, de hecho, iraní, Golnaz Esfandiari, publicó entonces un artículo en la revista Foreign Policy, en la que ridiculizaba la obsesión de la prensa occidental con Internet y con las redes sociales. Decía ella textualmente, el viejo boca a boca era con mucho el medio más importante que utilizamos los de la oposición. Todo el jaleo de Twitter, declaraba también otro activista, Mehdi Yayanehad, lo declaraba además al Washington Post, decía, todo el jaleo de Twitter se reducía a un montón de norteamericanos tuiteando entre ellos. 2 años después, el marchamo de la revolución digital vuelve a aplicarse en las protestas del mundo árabe. Pero de nuevo los números no encajan. Juntos, Túnez,
Egipto, el Yemen, no llegan a los 15.000 usuarios de Twitter. Menos del 5% de los egipcios tienen perfiles en Facebook. En los otros países el número es todavía mucho más pequeño. Aunque es muy posible que estos medios, nadie lo duda, hayan facilitado a algunos manifestantes comunicarse entre sí, su importancia tiene que haber sido mínima en comparación con el uso de simples teléfonos móviles o incluso con la televisión satélite vía satélite Al Jazeera. Mahmoud Salem, el tuitero más famoso de Egipto, reconocía a la PBS norteamericana que en una ciudad con tanta cultura de calle como el Cairo, los rumores son mucho más veloces y eficaces que Internet. De hecho, las revueltas, curiosamente, se recrudecieron en un periodo en el que Internet estaba siendo bloqueado por el gobierno. Por eso digo que los medios de comunicación nos presentaron las rebeliones de Túnez, de Egipto, de Libia contra, de alguna forma, la opresión, las de Yemen, las de Marruecos y de Bahrein, como un ejemplo de lucha pacífica del pueblo. Una lucha que, por lo demás, parecía que era presentada como horizontal, sin líderes, producto de una espontaneidad creadora de alguna forma de valores políticos, surgida desde abajo, gracias especialmente a las redes sociales. Y cito frases textuales cogidas de los medios de comunicación. Por lo tanto, la imagen general que se promovía es que tal evento se debe a la movilización de los jóvenes, predominantemente estudiantes y profesionales de clases medias, que utilizaban las redes sociales, Facebook y Twitter sobre todo, pero entre otros para organizarse y liderar tal proceso. Pero los expertos y las expertas han reconocido posteriormente que esta imagen es incompleta y al menos sesgada. ¿Por qué? Porque en Egipto solo en 2009 existieron 478 huelgas obreras claramente políticas, no autorizadas, que causaron el despido de 126.000 trabajadores y trabajadoras y que 58 de ellos y de ellas se suicidaran. El punto álgido de la movilización fue cuando la dirección clandestina del movimiento obrero se concentraron en convocar una huelga general, mientras que los medios centraba lo que ocurría en la plaza Tahrir del Cairo, ignorando que tal concentración era la cúspide de un témpano esparcido por todo el país y centrado en los lugares de trabajo, que sí que fueron claves para la continuación de la actividad económica y claves para boicotearla, y en las calles de las mayorías de las ciudades de Egipto. Nadie niega, ciertamente, que los jóvenes profesionales que hicieron uso de Internet y las redes sociales, recuerdo, solo un 22% de la población tiene acceso a Internet, que jugaron un papel importante, pero es un error presentar aquellas movilizaciones como únicamente impulsadas por redes sociales mediante el valeroso empeño de esos jóvenes líderes de clase media occidentalizada que luchan por lo que tenemos aquí como malvados y tercermundistas déspotas, por cierto, que anteayer no lo eran para el mundo libre y que contribuimos a mantener y sostener, y que lo hacen además a través de métodos pacíficos. Por lo tanto, creo, y voy concluyendo, que el tiempo nos dirá si Internet y las redes sociales se van a convertir en una herramienta para el empoderamiento de grupos, comunidades y movimientos sociales. He apuntado aspectos que creo que son positivos y aspectos críticos. Pero lo que nos tenemos que plantear es si a través de estas redes sociales va a ser posible la globalización de las causas como el medio ambiente y los derechos humanos, con el fin de movilizar voluntades, de ejercer presiones, de instalar temas y de legitimar voces disidentes en las agendas nacionales e internacionales, tal como de efectiva ha sido la globalización del capitalismo y de las instituciones financieras y multinacionales que manejan la economía y la política mundial utilizando esas mismas tecnologías. En definitiva, lo que los expertos y las expertas están planteando sobre Internet y las redes sociales es que pueden conducir a lo que denominan el boom o el doom. Es decir, pueden llevar a la materialización de alguna forma de las utopías tecnológicas de un mundo más igualitario o, por el contrario, pueden reproducir y exacerbar aún más los desequilibrios de poder que existen ya en la realidad social. Por lo tanto, las redes pueden servir igualmente para enredarse en la construcción de redes orientadas al cambio social y enredarse positivamente, o para aliarse para la fragmentación social y la dispersión respecto a las estrategias de cambio. Abren
nadie lo duda, nuevas posibilidades de participación, el acceso a múltiples fuentes informativas, el modelo horizontal de la comunicación, la generación de un espacio de interacción social que traspasa la cartografía clásica y los límites corporales, haciendo posible superar ciertas barreras físicas, sociales, incluso psicológicas y políticas. Nadie lo duda. Pero también, simultáneamente, abren dificultades por la fragmentación y la consecuente polarización o balcanización de posiciones y acciones, por la insuficiente fiabilidad y calidad de las informaciones en la red, o la saturación informativa, como hemos visto, por una ciberparticipación activista, como hemos también analizado, conforme a las estrategias de marketing publicitario. Este es el reto, por lo tanto, este es el desafío, lo planteo más como pregunta, como duda, y creo que, en definitiva, el futuro se está construyendo con las redes que vamos tejiendo. Muchas gracias.